conté que se le había sucedido. No, me dice, deja tú que me pasó, lo que me pasó, que me golpeé con la cara y todo. Cuando, antes de que empezara el partido, le pregunté a Eddie Díaz. ¡Batazo sólido por el jardín derecho! ¡Señoras y señores! ¡Su majestad! El cuadrangular apareciendo en escena. Esteban Quiroz se atraganta de cuero y de hilo con un batazo bestial, sin misericordia alguna. Cuadrangular de dos carreras, amigos nuestros. Quiroz la estuvo cazando y vaya forma de atrapar a la presa con este cañonazo de cuadrangular. Palo de vuelta entera de dos rayitas. Y tanto Quiroz como también Figueroa le han dicho muy claro a la organización de los Yaquis: mira de lo que te perdiste. Señor Gastelo, vamos contigo nuevamente. Y sobre todo este batazo de Quiroz de gente grande por el jardín derecho. Algo que estamos viendo, y lo decíamos del turno anterior de Quiroz, ese extra que le está poniendo a su juego, sobre todo quizás por eso que estás tú comentando cuando vemos el primer strike sobre Olmo o Rosario, ese extra que le está poniendo es precisamente para demostrar que quizás la organización de Yaquis se equivocó al dejarlo ir a Venados de Mazatlán. Ahí está el batazo, productor de dos carreras, 8-5 ya el marcador. Oye, qué clase de leñazo, ¿eh? Es el primer cuadrangular de Esteban Quiroz en la presente temporada, pero al llevarse